De verdad, de canta gente guapa. Hoy se nos hace un poco de presupuesto, pero que beneficiemos en operar y está todos a cara. Perdón, ¿vostede quién es? ¿Qué tal? Son Conchi. Si te es cara de Conchi, sí. A moza do pai de Íñigo. Mira, saca os pés da mesa, que en esta boda no se serven callos. Qué carácter, ¿eh? Ahora ya sé por qué te llaman a Marquesa de Gruñón. Perdona, no es de Gruñón, es de Griñón. Y aún vais a salir a mí en esta boda, sí. ¡Íñigo! De verdad, es que te tengo dito de fallar. Pues está bien que falas hormiguero, ¿eh? Bueno, pero que no es lo mismo. Hormiguero, sofá, locas marionetas y a veces con trancas y barrancas. ¿Dónde está mamá? ¿Quién? Isabel Preisler. Isa, claro. Estaba ali na cala mesa. ¡Ay, mamá! Hola, mamá. Mira, claro, sentó una mesa a los primos filipinos. Mamá, que ven, se senta o moño, ¿eh? ¡Non bebas! ¡Non bebas! De que mamá, claro, no puede beber porque lleva hasta como Alba Carrillo. ¿Qué le pasa? Que se beba una copa de viño, ¿no sabes? No. Ábrense las pernas. Y mira una duda, esta es una duda mía, ¿eh? Tú andas a sala hasta muy tarde. Que se sabe. Mamá es das que más estira. Sí, sí. Estirada está de carallo, sí. ¡Íñigo! 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 Como te sigas pasando, esta noche no íbamos a tener sexo. Ya vale, no paras de corregirme desde hay 6 años. ¿Desde ahí? ¿Cómo que 6 años? 7 años, Íñigo, de verdad, ¿eh? A ver, levo todo, ¿no? Levo algo bello, algo nuevo, algo prestado. Sí, está todo. No, falta echar algo azul. ¡Eo sangre, qué bonita! ¡Ay! De verdad, ¿eh? Nian era tan feliz desde que Louis Vuitton sacó una línea de compresas. Por cierto, Íñigo, ¿dónde está teu pai? ¿Cómo se nota que empaja, carallo? No me descrees, solo con tú. Acabo de estar ahí atrás. Está tucho dos tonechos. Que quiere hablar con Sabrina. Yo no sé si viviría un... ¿Cómo estará? ¿Dónde estará el padre? Eso es lo que me preocupa a mí. Yo no sé si viviría un chisco de más. Bueno, good evening, buenas noches a todos. Me cacho en abad, Bienvenidos a todos, me cago. Íñigo. Estos son los donos. Papá, ¿qué? No son los donos, son los filipinos. Ya sabía que bollería era. Como decía Bisbal, bollería, bollería, traigo fresca bollería en la sangre del país en que nací. ¡Lenzo! 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 ¡Villaste también!
No regalarías algo de Sarcadelo, no se me suelte. ¡Ti ya ves fino! ¡Dios, Bisbal! ¡Saki no puedo! Bonito, bonito. Trae un pedo que no matura ni demasiado. Siéntate, por favor. Espera un poco. Compártate. Anda, teño sitio. Querido amigo Íñigo, cadra que es meu fillo. Vou te dicir unha cousa. Aprecio a ti máis que unha quiniela con pleno 15. Dios, botaxe o corpo, non? Que? Pero como que botou o corpo, César, por favor? Se vivimos dunha clínica de adelgazamento. 14.000 euros dúas semanas. Non mo digas. E adelgazoumos 7.000 cada semana. Celso. Mira, séntate aí quietinho toda a noite, e fai favor de comportarte que xa vas borracho a boda do teu fillo. Ten sentido, oísteme? Lo siento mucho, la vida es así. Íñigo, Íñigo, por favor, que vergonza. Pois hoxe ainda ven bastante correto, tipo. Por favor. Íñigo. Íñigo. Ou lle dís a teu pai que se controle, ou este matrimonio vai ter menos éxito que o estilista de Galloso. Por favor, que... Ai, por favor. Dios, tres galletas non enxupan nada. Papá. Papá. Que? Creo que temos que falar, eh? Sí. Temos que falar. Pero primeiro, primeiro. Onde está o whisky? Ah, caracho, que ate. Que fai agora, por favor? Tambén digo unha cousa, vai a vaso máis raro dun whisky, eh? Debe de ser de Zara, home. Pero que vaso de Zara? Como vai a ver aquí algo de Zara, por favor? Iso é o urinal da miña boa. Íñigo, eu son teu pai e vou te dar un consello. Casaches con Tamara, o mal xa está feito, vale? Pero desconfía dunha muller que se apelida Preisler e non invitou a Elvis. Onde está Elvis, eh? Indica tú. Aguamba, boluba, barambambú! Queridos invitados, perdoade o meu sogro. Xiro vos que non vos vai molestar máis. Sí, como a Mario Vargas Llosa. ¡Bravo! Por favor. Queridos amigos, quero dicir unhas palabras. Mata mi camión. Hoxe, casa meu fillo Íñigo, que é das persoas máis importantes da miña vida e, aparte, o día máis feliz da súa. Ya pa allá. Quiso casar con Tamara. Eu preferia que casara con Llurena ou con ambas, pero casou con Tamara. É o que hai. Entón, o único que lle quero recomendar a meu fillo é desexarlle a que sexa tan feliz como ser un camiñamos da Conchi. Unha muller honrada e leal. Papá, que no... papá. Que? Siéntate, por favor. Dios. Por favor, está sentando na cigala. Unha muller honrada e leal que non ten ollos por outro home que non sexa eu. Bueno, ollos sempre se ten, eh? Unha muller íntegra, fiel, como dixo o cura don Venancio,
O que teña algo que ausentar que fale a jora o que cale para sempre fora. Conchi, adiante, todos tus tubos. Celso, teño un amante. A culpa é miña por preguntar. Conchi, ¿pero con quién estás liada? Con Íñigo. ¡Un momento! ¡Un momento, un 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 momento! ¿Íñigo? ¿Íñigo? ¿Con qué Íñigo? Con tu marido, Íñigo. ¡Ah! ¿Qué me da? ¡Íñigo! ¡Uy! ¡Qué casi cayó de la cadeira, por favor! ¡Ay, por favor! ¡No, no, no, no! No. Supongo que tendrás algo que decir. Estamos trabajando en ello. Hemos dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana a trabajar en ello. Íñigo, dime que no me pusiste esos cornos otra vez. Esta vez es distinto. ¿Distinto por qué? Porque no fue en un festival, fue en su casa. ¡Ay, por favor! Dios. Dios. ¿Qué tal, donetes? Familia toda. Esto en Filipinas no pasa, ¿no? Vamos a contar así por arriba. Dios. Atende ahí. Resulta que a mi mujer es un poco amosa, es un poco belutina. Libertina. Libertina Turner. ¡Jordi Reyes! Dios, pa' descanse, qué pelazo tiña esa muller, eh? Non como a mín, carallo, que teño máis cornos cunha vaca cachena. Pero hai boas novas. A barra libre segue en pé. Escoito voces, eh? Cancela esa barra libre. Pedí de tarta o whisky. Bueno, ya está bien. Tranquila. Voy a pedirle consejo a única persona que nunca me falla. Giorgio Armani, no. Dios. Ay. Hola, Jesús. Son eu, Tamara. Ya sé que hay mucho que no falamos, como... 20 minutos o así. Ya sé que no te convidé a boda, pero que te estás en todas partes. Jesús, por favor, estoy aquí para pedirte, por favor, una señal. No, a ver, yo refería a una señal como divina, ¿sabes? Un señal divino de muerte. Por favor, Jesús, estoy preparada. ¡Ilumíname! Mi madre, ¿cómo va a gobernar este año? ¡Ay! ¡Ay! ¡Deus! ¡Deus! ¡Mataste a Íñigo! ¡Ey! ¡Por ahí arriba! Conmigo no hay huevos. No me deches. Ah, eh. Sí. Sí que me deches.